Marcelo, gracias por recibirnos y gracias por invitarnos a este importante acontecimiento. No, gracias a ustedes por, por venir y poder difundir ¿no? esto que para nosotros sinceramente es algo muy importante. Eh, fue un objetivo desde el primer día de la gestión. Eh, la inclusión en la universidad no se declama, sino que se ejercita y para nosotros poder contar con un ascensor en este edificio que tiene cinco pisos contando el subsuelo eh, era un problema realmente para muchas personas que tienen problemas de accesibilidad. Y bueno, la universidad en estos tiempos no puede, no podía tener esto así. La verdad que era un, eh, una sensación muy, muy fea. Yo recién lo decía, era como un puñal cada vez que lo veía Christian Roth, en un egresado nuestro que tuvo un accidente, lamentablemente. Y tenemos una docente que también sufre un accidente y tiene problemas de movilidad. Si bien a ellos no, los, no les impidió, pero ver a los amigos levantándolo y llevarlo, la verdad es que era una sensación muy angustiante a mí como decano de no poder darle una solución. Bueno, la universidad no nos dio esa solución, no lo tuvo como una prioridad, a pesar de que hay una ley de accesibilidad. Y yo seguí luchando y bueno, es que asumió al doctor Yuri pude lograr el objetivo, eh, él realmente tiene una sensibilidad muy particular, entendió la necesidad y hoy... Orgulloso y un día de mucho orgullo para la facultad. ¿no? ¿Y cuántos egresados que nos están viendo en estos momentos? ¿Habrán subido esta escalera, no? Muchos. No solo la escalera, sino en las, nosotros tenemos hay un ascensor que no cumple con, la, con las condiciones, eh, no, no es apto para sillas de rueda. Eh, y la verdad que tampoco es apto, digamos, está, está, si bien está habilitado, pero es un es está obsoleto, digamos. Y, y esto, tener este ascensor que para a nivel, porque lo otro tenías que subir escalera para acceder desde la planta baja. Entonces no, no era... Eh, digamos, no, no solucionaba nuestra problemática. Hoy tenemos un ascensor que para en su, digamos, a nivel de suelo y va para abajo y va, y va hacia arriba. Entonces cualquier persona hoy, con, incluso con silla de ruedas, puede tener accesibilidad a nuestra facultad, que es uno de los pilares fundamentales. Si uno piensa en la inclusión y piensa, digamos, que hoy, además uno, uno incita ¿no? a que esa gente trate de seguir un estudio. Y muchas veces no le puedes dar esta pequeña posibilidad, digamos, nosotros tenemos que generar las condiciones, es obligación nuestra generarlas. Y como te digo, digamos, estos son los recursos para mí mejores invertidos que tiene la, la facultad. Y esta es la gestión que hay que hacer, ¿no? Día a día ir haciendo estas pequeñas cosas que significan mucho para la gente. Son pequeñas, grandes cosas, como yo digo, porque no es en el presupuesto universitario algo imposible de hacer. Y la verdad es que uno se reconforta viendo ahora, ¿no? La gente estaba recién acompañándonos, Christian Rotten, que lo sufrió realmente en carne propia. Y bueno, con una inmensa alegría de que si bien él hoy ya no está, porque regresó, por suerte. Eh, tenemos gente ya de avanzada de edad, muchas veces vienen gente a visitarnos y, y, y tenemos problemas para, para atenderlo. y bueno, eh, a medida que fuimos haciendo los nuevos edificios, fuimos poniendo ascensor en los otros, pero este, donde están todas las cátedras, en donde es obligatorio prácticamente para todos los estudiantes o la gente que viene a buscar un profesional o viene al decanato. No tenía cómo acceder si tenía algún problema de motricidad, incluso hay gente que por ahí se quiebra, se esguinza, digo, era una necesidad. Bueno, hoy por suerte estamos felices este, a, a, a un mes de terminar nuestra gestión, de haber cumplido con nuestra palabra, que es lo que más no, nos preocupaba. Bueno, y tenemos elecciones la semana que viene. El 6 de junio son, son las elecciones, la verdad que es una muy buena oportunidad, por primera vez va a haber elección directa de autoridades. Toda la comunidad universitaria va a poder eh, elegir a las autoridades, así que yo los invito a que vengan, eh, a que participen, creo que eso es lo que más podemos, lo que mejor podemos hacer para consolidar ¿no? esta transformación que con el doctor Yuri hemos llevado adelante con mucho esfuerzo, con mucha oposición. Pero con una firmeza tal que nos permitió ¿no? aprobarla en diciembre, y hoy, ya a pocos meses de esa aprobación, siete facultades van a elegir a los decanos y vicedecanos mediante el voto de todos y cada uno de los miembros de nuestra facultad: docentes, no docentes, estudiantes y egresados. Así que a los egresados que nos están viendo, yo les pido que se acerquen: tenemos cinco mesas para votar. Una es en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, otra es en la Sociedad Rural de Jesús María, otra en la Sociedad Rural de, de San Francisco. Otra es en el Centro de Ingenieros Agrónomos de General Cabrera. Y la última en nuestra extensión áulica en el INTA de Marco Juárez. ¿Y mañana miércoles, debate? El día miércoles hay debate a las 12 horas en el Aula 12 Sur. Ya hemos tenido un primer debate en los SRT. Ahora vamos a tener uno aquí en la facultad para poder seguir mostrando a cada uno de los candidatos cuáles son las propuestas que tenemos para mejorar nuestra facultad. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a usted.